El Fútbol Club Barcelona ha conseguido su primera victoria de visitante en esta liga ante el Villarreal de Unai Emery. Con 1-3 en el marcador, el Barça logra sumar sus primeros 3 puntos de visitante en un partido lleno de polémicas por las decisiones arbitrales. Corría el minuto 6 y ya tendríamos la primera polémica. Remate a la portería, Piqué se barría para intentar interceptar y el balón le pegaba en la mano. El árbitro no vio nada y lo que sí sorprende es que el VAR no haya intervenido. En la segunda mitad vendrían los goles. De Jong adelantaba para el Barcelona al minuto 48. Samuel Chukwueze al 76 empataba para el Villarreal. Al 88 Memphis Depay sorprendía a la saga aprovechando un pase de Ter Stegen y marcaba el segundo. Coutinho por su parte desde el punto penal al minuto 94 sentenciaba el 3-1. Al término del encuentro se dio otra polémica. Unai Emery, técnico del Villarreal, no dio la mano a Xavi. El estratega prefirió salir apresurado rumbo al vestuario al más puro estilo del Cholo Simeone y a Xavi no le gustó esa actitud y tuvo un encontrón con un miembro del cuerpo técnico. Xavi negaba con el dedo y la cabeza respecto a lo que le decían los del Villarreal. Seguramente le estaban reclamando las polémicas arbitrales y Xavi no se dejaba, o también puede ser la molestia del estratega del Barcelona reclamando al cuerpo técnico del Villarreal por la actitud de Emery y diciendo que eso no es correcto. En fin, sea lo que haya sido, hubo bronca al término del encuentro. En la Bundesliga, después de un mes de lesión de Erling Haaland, hace su regreso triunfal con el Borussia Dortmund. El noruego ingresaba al minuto 70 y en 10 minutos marcaba su gol. El Dortmund venció 1-3 al Wolfsburgo y está a un punto del Bayern. Por su parte, los bávaros sufrieron ante el Arminia. El penúltimo de la tabla, con único gol de Sané, el Bayern logró mantener el liderato de la Bundesliga. En la Premier League, el Arsenal venció 2-0 al Newcastle. Bukayo Saka y Gabriel Martinelli dieron los 3 puntos al equipo de Arteta. El Liverpool de Klopp sigue imparable. Esta vez golearon 4-0 al Southampton. Doblete de Diogo Jota, Thiago Alcántara y uno de Van Dijk dieron los 3 puntos al Liverpool de Klopp.